queriendo festejar mis 10 años haciendo monólogos de humor, surgió la idea, empezamos a barajar posibilidades y surgió la idea de la sala Marosa y Giorgio, que está divina, no se le está dando capaz el uso que merece. Y haciendo una recopilación de estos 10 años de monólogos, de pequeñas rutinas y eso, bueno, armamos un combo de todos estos 10 años y la idea es presentarlo por primera vez en Salto. Ya lo hice fuera del país, lo hice en Argentina, en Chile, en Colombia y Perú. Bueno, la idea es venir con el género stand-up comedy, que está bastante difundido y en Salto ha tenido sus adeptos y ha tenido sus monologuistas que han venido también y le han pasado muy bien. Y además de esto queremos hacer un taller que va a ser mañana sábado a las 15 horas, de 15 a 18. Donde vamos a tratar de transmitir un poco la técnica, cómo se trabaja, el tema de la escritura humorística, cómo escribir para monólogos, qué significa el stand-up comedy, cómo es la historia, y ver si podemos involucrar a Salto en el circuito de ciudades y regiones que se están sumando al stand-up cada vez más. El stand-up es un género que se vino hace unos 20 años y la verdad copó Latinoamérica, desde los bares más pequeños hasta especiales en Netflix. Hay comedia latina que está haciendo muy buen trabajo y bueno, ver si podemos sacarle un poco el humor al salteño, que tiene su historia humorística fuerte, y bueno, ahora por este género, a ver si podemos extraer un poco más.